Nuestro vídeo de luna de miel. Capítulo 1. Capítulo 1. Nuestra vida es una luna de miel constante, mi amor. Un librazo. Estamos desayunando. Yo tengo aquí una tortilla solo de claras con verduritas dentro y él una tortilla holandesa picante porque le encanta el picante. Así que vamos a desayunar, vamos a coger fuerzas y vamos a recorrer la isla, creo, hoy. Estamos en una isla que se llama Yaonoi, entonces dentro de la isla está este hotel que se llama Six Senses, que lo hemos encontrado gracias a Hotels Combined, que son un amor, ya lo sabéis que colaboro desde hace mucho tiempo con ellos. Y aparte del hotel, pues hay más isla, hay poblado, entonces vamos a investigar. Son 22 kilómetros de isla alrededor, así que en súper poco tiempo lo vamos a ver todo. Mirad qué vistas tenemos desayunando. Pues parece ser que cambiamos de planes. En vez de ir a ver la isla, vamos a ir hoy a coger el long tail, la barca tradicional, que luego veréis porque es fascinante, y vamos a ir a una excursión a ver el sunset desde allí, a ver si nos acompaña el tiempo todo el día. Así que ahora vamos a comer y luego ya nos vamos a la excursión. Mirad lo que nos acaba de dar Annie, que es la chica que está pendiente de todo lo que hacemos, las actividades. Nos ha hecho el itinerario con todo lo que vamos a hacer de actividades. Hoy estamos a Thursday y vamos a la isla y a ver el sunset con el long tail boat. Qué guay, me encanta. Se lo ha currado. Se lo ha currado mucho. Ahora os la presento porque es una monada. Os voy a presentar a Annie, que es nuestra... Bueno, hasta está aquí 24 horas para nosotros, so say hello. Hello. Y es la mejor. Thank you, Annie. Oh, thank you very much. That's all. Mirad, estamos en una barca, esta es el long tail, que es la barca tradicional de aquí. Y vamos a hacer una excursión a alguna de estas islas. Creo que vamos a un lagún, a un lago, porque hay marea alta y entonces no hay playa, entonces vamos a un lago. Allí, esa isla de allí es Krabi, que está cerca de Phuket y está cerca de la isla donde estamos, que es Yaonoi. Y ya está. A ver dónde vamos ahora. I don't want your Wall Street. Don't got no degree. ¿Estoy enfocada o no estoy enfocada? Sí. Estamos en el barquito porque está lloviendo. Bueno, ahora está parando ya. Está a punto de parar, pero mirad. Wow. Hemos salido del lagún para ir a una isla que se llama Colauladín, que nos han dicho que también la llaman Paradise. Es una pasada. Ya está parando, ¿eh? Ya no llueve casi. Y ahora vamos a descubrirla porque mirad por allí. Y nuestro barco es como aquel de allí. Es muy guay. Mirad dónde estamos ahora. Wow, es alucinante, es que no se aprecia lo increíble que es. Voy a enseñarlo desde donde pueda. Está lloviendo, pero es alucinante. Estamos justo debajo. Y además nos acompaña un arco iris desde ahí. Y acaba justo ahí. Siento como que no estoy grabando suficiente, pero es que en cada rincón nos quedamos embobados. Yes. Vamos a esperar aquí porque luego vamos a ver el atardecer y va a ser muy, muy, muy guay. Mirad la puesta de sol que estamos viendo. De verdad que no se ve lo bonito que es. Ojalá lo vierais con vuestros ojos, de verdad. Bueno, nos han preparado un baño caliente aquí en la habitación. ¡Jo, qué pasada! Después del pedazo viaje que hemos hecho en excursión, pues vamos para adentro. Vamos para adentro, pipa. ¡Buenos días! Mirad, picadas. Aquí ya me he puesto crema. Aquí, por aquí otra. aquí dos y las del otro día que ya se me están curando, pero es que no funcionan los repelentes, o sea, no funcionan, no hay manera. Ahí nos están preparando el desayuno y creo que hoy sí que vamos a hacer el tour por la isla, así que súper desayuno con vistas. ¡Qué maravilla! ¡Yummy! Vale, ya estamos en la moto. Vamos a recorrer la isla, aquí tengo el mapa, así que tengo que guiar yo a Risto. Así que os voy a ir enseñando rincones de esta islita, es pequeña, 22 kilómetros alrededor, así que en breves vamos a volver. Mirad qué selva, mirad, escuchad. Seguro que hay cucarachas y serpientes. Hemos llegado al puerto Lamsai y bueno, es muy bonito, es que estas vistas para mí son inmejorables. Este es el puerto de Lamsai. ¡Tachán! Súper bonito. Recorriendo la isla hemos parado en un sitio a tomar agua. Súper bonito el sitio. Aquí tenemos a un gatito. Y es una casita de estas encima del agua de madera. Y pasa la brisa que se está... ¡Buenos días! Ayer dejé de grabar. A ver, ¿qué hicimos ayer? Ah, sí, grabé cuando fuimos en moto y luego ya desconecté completamente porque... Bueno, ya lo dije por Instagram Stories, pero que no voy a estar grabando 100% de lo que hacemos, que también nos apetece tener estos momentos más íntimos y de desconexión. Así que ayer dejé de grabar y hoy vuelvo a grabar porque vamos a tener una clase de Thai Boxing. Thai Boxing. Ahí está todo el material. And he's gonna be our teacher. Esta es mi cara y la tuya cuando acabamos de entrenar. Ay, me tiembla todo, estoy muerta. Queremos más, queremos más. No, yo no, ¿eh? Sí. Y ahora me quiero bañar en la piscina y ya está. Estamos muertos, mirad, estoy roja como un tomate y no puedo haber sudado más. Esto del Thai Boxing este... Mirad las piernas. Tengo rojas hinchadísimas. Pero bueno, ahora vamos a bañarnos en la piscina de relax. Y esta noche creo que nos prepararon una cena romántica. Los chicos de Hotels Combined nos lo han organizado. Así que apetece mucho estar en la habitación de relax. Y yo me callo ya porque estoy muerta. Y ese de aquí también está muerto. ¿Dónde vas? A morirme. Vale, adiós. Ya me dirás qué tal se está. Mirad qué cenita nos han preparado con velitas. Queda muy bien. Vamos a hacer una cata de vinos y quesos en el punto más alto del resort, que tienes la posibilidad como de estar ahí una noche. Y vamos a estar ahí esta noche y mañana vamos a ver el amanecer desde allí. Espectacular. Muchas ganas. Mirad qué vistas tenemos, no sé si se ve bien. Esto es la parte de abajo de la villa. Mirad. Y mañana sale el sol por allí. Y vamos a ver el amanecer. Y esta es la villa, que también tiene unas vistas por aquí maravillosas. Vamos a entrar y os enseño la villa, aunque ya se ve mucho, pero da igual. Ahora vamos a probar vinos, pero hemos empezado jugando un juego de adivinar aromas sin mirar. Muy divertido. No he adivinado ni una, ni una. Oh, this is difficult. Yo creo que lo hace el mejor que yo. Oh, sí, mueve el pelo, ese pelo, esa melena. Oh.